el Rancho Matías. Rancho Matías con el amigo DJ Fax. DJ Fax, el mejor DJ de Santa Cruz y Bolivia en sí. Bueno, estamos caminando a los ¿cómo es ese? El vertedero. No. Pesca y pague. Ah, el pesca y pague del. De aquí del Rancho San Matías. Puedes venir acá, jóvenes, a pescar. Y te lo llevas al parrillero que está allá. Sí. Mira, hermoso. Allá y comer tu churrasco, quedar con tu familia acá en los cabañas que están por allá. Y nada. Estamos aquí, primera vez que vengo yo, muy muy bonito la zona, el lugar en sí, muy bonito. ¿Qué tal la ruta, el recorrido? El recorrido lo sentí un poquito lejos por tema la primera vez, pero en la larga es bonito, me gustó. Más calmado de los días normales, mira ya, un pez. ¿No lo ves? No. Aquí. Pero en sí, hablando de la ruta, por tema de que estaba un poquito de arenoso y mojado, lo sentí bonito, rápido, pero la regresada va a ser fatal. ¿Más rápido o más lento? Más lento porque ya secó la humedad. La humedad. Ya secó el todito eso ya. Va a ser un poquito más lento, pero vamos a forzarlo. Para eso hay otro ya. Creo, sí. Ese no es, no es. Pero eso sí, allá es. No es un palo, palo. Pero sí. Muy bonito la zona. Si quieren venir acá, ¿que abren todos los días? Sí, todos. Abren todos los días a partir de las 8 de la mañana. 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No se puede quedar, hay cabañas para quedarse. También pueden obviamente reservar su cabaña, quedar un fin de semana, 3 días, a su gusto. Hartos lugares para pescar. Comenten abajo dónde quieren ir, dónde quieren ver, dónde es la próxima ruta. O dejen un comentario. Y si quieren venir acá y probar de pescar, si no saben, obviamente te puedo aquí ayudarte porque sé un poquito de eso. Te puedo ayudar a aconsejar una cosa. Más que todo, y nada. La zona, no puedo decir más que eso, tranquilísimo. La zona es entrando a, casi llegando a mano derecha, 5 kilómetros, y hay un pavimento que entra a la población de Los Ángeles. Voy a estar dejando eso en la descripción abajo para que vean. Para que vean y que vengan, ¿no? Claro. Más que todo. También puedes venir en bici si quieren venir en bici, o si no, en auto, moto, o en 4x4 si quieren también. Bienvenido. Pero así es el lugar. Muy bien. Este es otro, ¿no? Thank you.
Pero en sí, dale like al video, jóvenes. Jóvenes, si no les gusten, también no hay problema de eso. Pero suscriben, suscriben, quiero eso. Ya estamos llegando a los 100 seguidores. Hay el sorteo de el inflador de aire de 50 bolivianos, jóvenes. No pierdas eso. Síganme por mis redes sociales: Instagram, Jake el Strozier 24. Y también síganme por mi Facebook, Jake Andrew Strozier. Dale un seguimiento ahí. Y también suscribir. Voy a estar viendo eso para la persona que lo gane. El inflador, jóvenes. ¿Ya? Puede ser vos, puede ser otra persona, puede ser tu hermana, hermano, madre. Si hacen eso también. Yo también entro al sorteo. Ajá. Yo ya sí. Aquí estamos mostrando todo el rancho Matías, jóvenes. Aquí ubicado, prácticamente llegando a Cotoca. Bueno, llegando a Cotoca, Pailas. Antes de Cotoca, entrando, como decir, yendo a Pailas. Después metes, obviamente, por un barrial, pero. Si pero tenés, cuando está seco, está bien. Cuando está seco, como dice mi amigo DJ Fax, está bien el camino. Si no, 4x4 sí o sí, o en bici. El bici es 4x4 para nosotros, más que todo. Gracias por las visitas, me gustas. Muy agradecido donde estoy llegando. En mi página, mi YouTube, también hay TikTok. Ya abrí un TikTok, jóvenes. Aviso, Strozier 24, síganme ahí y van a ver los TikToks que hago aquí en Rancho San Matías antes de irnos. Ya, bueno, mi gente, vamos a estar caminando un poquito más, mostrando más de este hermoso lugar. Y nada, también, obviamente, me olvidé de decir, hay un restaurante de 5 estrellas acá, recomendado por DJ Fax, y me trajo acá. Vengan, vengan, compartan acá. Es muy bonito la zona. Hay que cambiar. Cuando estamos comiendo, levanto este video para que vean la linda comida que estamos comiendo. Está jugando, tiki tiki. Ya lo agarró, pues mira, casi me caigo por no mirar. Iba a salir. Pero estamos bien, jóvenes. Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo están tus días? Decime en los comentarios de abajo. Otra cosa quería decir: si te veo o si me ves mi video, te voy a decir algo. Es fácil hablar mal de personas, pero si una persona te hace bien y te ayuda, aprecialo, por favor. Siempre apreciarlo, porque hay personas que te sí te habla y todo, pero a la larga, cuando vos necesitas ayuda, no están ahí para vos. Siempre busca a esos amigos que sí van a estar ahí por vos. Esos son verdaderos amigos, no la persona que busca material. Por eso son, ya sabemos cómo son esas personas. También voy a decir que nunca es tarde para emprender algo. Nunca es tarde. Si sabes cocinar, hágalo, gana plata de eso. Si sabes hacer otra cosa, bienvenido también.
no es solamente echarte en tu cama y estar ahí de vago. Levantate, activate, comprate un bici. Si no tenés plata, trabaja para ganar ese bici. Todo es trabajando, jóvenes. Todo es trabajando. Bueno, mi gente, voy a levantar el video cuando estamos comiendo. Nos vemos. Bueno, mi gente, estamos acá almorzando un super pique. Macho, jóvenes, mira esa belleza con el DJ Fax acá arriba. ¿Qué tal la comida, DJ Fax? La especialidad de la casa Rancho Matías es el pescado por las pozas, por las lagunas. Pero hoy nos hemos decidido por comer carne, que también es producción con ganado de confinamiento. Una carne deliciosa, uno de los mejores piquemachos de todo el país. Lo encuentran aquí en Rancho Matías, a 40 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en la zona este de la ciudad. Pesca y paga Rancho Matías, la mejor comida para disfrutar con la familia. Como dice mi amigo DJ Fax, muy recomendado para mí también. A todas las personas que están viendo este video, vengan, compartan, van a sacar su mejor pique macho que hay, jóvenes. Ya, y nada, nos vemos cuando estamos de regresada a Santa Cruz. Nos vemos, hasta pronto.